Boy. Julio Voltio. y Rodolfo Sandoval y, y juntos estamos, estamos en Office Geek. ¿Te gustan las series y las películas? ¿Te gustan los cómics y las figuras? ¿Te gustan los videojuegos? Aquí podrás hablar y oír lo mejor de cada tema. Escúchenos todos los martes a las 12 del mediodía, completamente en vivo a través de soliradio.com y Facebook Office Geek, la oficina más ñoña del mundo. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Bienvenidos, amigos de la comarca lagunera, a esta su oficina más ñoña que acaba de abrir los martes a las 12 del mediodía. Cabe resaltar que el martes pasado no estuvimos aquí porque tuvimos la dicha. La posada. No, no deje tú la posada. <laughs> Kevin Fake, nuestro amigo, nuestro compadre, nuestro hermano del alma, nos invitó a la premier de premiers en eh, ahí en, en Los Ángeles ¿dónde fue perdón? a la vueltita de Chapala ah, sí ahí a Chapala en, es en que Hollywood. En, a Hollywood en este, Bollywood ahí estuvimos no, viendo Bollywood. la, la Bollywood. premier de lo que para mí y a mi punto de vista ha sido la peor película que he visto en estos tiempos Batman pero todos los estrenan, no la no, de no, no no espérame 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 ah. eh, eh, nos pusieron la de eternals nos engañaron este, cuando llegamos allá vimos que era otro show pero tengo el honor de que el día de hoy me acompañe el buen Julio, el profe, chofer, voltio Un saludo para toda la banda que nos está sintonizando Este, gracias a todos los que nos están viendo el día de hoy Antes que empecemos a, a, con los saludos, bueno, empecemos con la presentación Quiero mandar unos fuertes saludos, anduve, esto, hashtag, esto no es geek Pero, anduve el fin de semana allá en la sierra Y quiero agradecer a toda la familia que nos apoyó y, Pero no haciendo nada malo, ¿verdad? No, ya habían cortado todo. Ah, ok, ok. <laughs> Entonces, este, un, un saludo a toda la familia de Saltillo, eh, gracias por sus atenciones, por su ayuda, con los percances que tuvimos, a, a, a nuestra tía Rosa, a, a Rosy, su hija, Sori, Omar, su esposo, Juan, Omar, Isaac, a Luis, a su esposa Lore, a Chuy, a Emiliano. Gracias de, de todo corazón. Un fuerte abrazo. A, a, espero vamos volver a ir pronto para allá. Un saludo también a Claudia y a Pamela Salazar, que son dos este, señoritas que nos ven y no se pierden el programa. Chuy, mi estimadísimo Chuy. De, déjame lo presento, déjamelo presento. Sí, con bombo y platillo. Y, y nos acompaña también el día de hoy el maestro en artes ocultas, en magia, que enseñó a hacer. Este conjuros mochos a Mandrake a, a, no a, a, al Doctor Strange ya ah, ves que con esto del multiverso es, es, no no lo supo hacer y pues ya ya supimos que ahí fue el buen Chuy el que le enseñó al Doctor Strange cómo estás mi Chuy Excelente, excelente, muy contento. Y claro, pues un detalle muy importante, el hacer eh, hechizos Mochos, si no nos hubiera dado lo que vimos en la premier de Spider-Man No Way Home. Sí, 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 chulada de, de premier, chulada de película. Ahorita ya nos están viendo un saludo a Cristian, un saludo a Cristian Reyes, un saludo a Lili, gracias, que somos los mejores. Este, a toda la banda de Solirradio, a toda la cabina, un saludo, que ya Exacto. estamos otra vez al 100. A Jesse Ramos, los extrañamos el martes pasado. Bueno, eh, pues, cuestiones, compromisos De hecho, Kike se quedó empeñado ahí en, en, en Bollywood. En Bollywood. En Bollywood, en, en Bollywood se quedó ahí. <laughs> Chapala -bot. Es que sabes <laughs> que lo invitó a comer, compadre. Lo dejó que saliera solo de Chapala. <laughs> y no lo salió. encontramos no, aquí, que no. por si lo ven ahí, servicio a la comunidad. <laughs> Oigan, antes que nada y antes que todo, Spider-Man ah. No Way Home. Creo, sin temor a equivocarme, y a pesar de que el Robo 2 de series mochas no sabe de películas, creo que es la mejor película de superhéroes después de eh, Infinity War que hay del universo Marvel. ¿Después de la Liga de la Justicia versión Zack Snyder? No, ¿Sabes qué es lo más, más lo más grande que la Liga de la Justicia de Zack Snyder? ¿Sabes qué es lo más triste? Zack Snyder necesitó dos oportunidades para que la Liga de la Justicia tratara de pegar. Dos. Dos cierto, y. y a cierto, Marvel con ¿eh? Spider-Man. Necesito dos películas para no, que en la tercera pudiera. Pero pegar. no de la misma. La, dos películas. Y no, nueve no películas. Y, ¿no? Tres incursiones de Spider-Man en otras películas. ¿sabe? No. ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que Batman, la Liga de la Justicia, todos pertenecen a Warner, compadre. Y nunca han podido hacer un crossover del tamaño que lo hizo. Espera, espera, déjame acabar. Del tamaño que lo hizo Disney, juntando tres generaciones, tres spider y más de tres villanos en escena. Sacando, sacando las mejores escenas de. de déjame de acabar, déjame acabar. Ay, sacando favor, las mejores. Matarla, las mejores es escenas. Ah, es las mejores escenas de pelea, mejores efectos, mejor intervención de los tres protagonistas que en cualquier otra película. ¿Sabes dónde? La única película donde había visto escenas tan buenas fue en la de X-Men Días del Futuro ah. Pasado, cuando pelea okay. con los sentinelas. Ah, ya okay, es. eso. creo que creo que eh, eh, con tan pocos personajes era la mejor porque no puedo meter a Endgame ni Infinity War porque aparecen más de seis personajes en escena yo pensé que ibas a decir este mi, mis otros, yo, de Michael Keaton y Andy McDowell. Buenísima, ¿eh? Y si sí es geek, porque es, sí, es sí, sí, cosa sí, sí. científica de la clonación, ¿eh? Ah, sí, sí, claro, claro. Fíjate, sí. yo, yo con esto los voy a matar para todos nuestros amigos que nos están escuchando a través de su no No, en cuenta com? que si dices algo chusco, no te lo vas a acabar como series mochos. ¿eh? No, déjenme déjeme, les digo algo. Y esto es muy serio, ¿eh? Esto es de verdad muy serio. Ponte serio. La verdad, oh, oh, sí. quién va a rescatar a DC. Quien va a superar todas las expectativas que dejó o que, o que, o que tenemos con No Way Home. Nada más me acabas de dar la razón de que no, la diga la justicia no, no, fue mala. No, porque no, acabas de decir: no, no, La no, que no. va a rescatar. La que va a rescatar todo. Porque no quieren rescatar a Zack Snyder. Entonces, Aún entonces, estamos en un proceso de, de, de poder rescatar a Zack Snyder. Pero el, el actorazo, el primer actor, el primer actor, mentón perfilado brilla brilla con el sol y en la oscuridad Robert Pattinson el mejor de Batman de toda la historia viejo que tú lo ves de espaldas y tienes un cuerpo musculoso <laughs> lo ves de frente y parece perro ahí espero que tú todavía no esté viendo esto porque creo que <laughs> va a de Batman, percibo algo de sarcasmo va a, ser, sí, va a sí. ser la mejor película de todos los tiempos y se va vale a llorar <laughs> se va vale a llorar con The Batman viejo cuántas veces han eh, atrasado de Batman las que las hayan a No, 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 una pregunta nada no, más. Atrasado, como dato cultural bulto. para la banda es que, que nos Marvelita, está viendo. Eres Marvelita, eres Marvelita. Viejo, hay, bueno, está bien. Los invito a toda la banda que nos está viendo, sean o no sean Marvelitas, <laughs> que den su opinión de No Way Home. Y este, ahorita vamos a empezar con unos datos. Eh, igual a lo mejor es spoiler para algunos. Espero que ya la mayoría lo haya visto. Pero antes quiero. El, 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 el invitado que me traje para el día de hoy: Andrew Garfield. Garfield, aquí, aquí, yo también aquí, aquí, le dije. Aquí el ah, buen, buen este, Chu dice que es Andrew Garfield. Yo también te dije llegando que era Andrew Garfield. Pero entiendo no confío. <laughs> <laughs> Discúlpame, perdóname. Arranca la vida. A ver, vamos a empezar por partes. No, voy home. Yo, yo tenía la primera pregunta y se las hice el día de ayer en el grupo. Ajá. A ver. ¿Dónde está Nick? ¿Nick qué? Nick Fury. En el, espacio. En el ¿Y espacio. Lo dijeron. Sí, lo dijeron. Nick Fury tiene más de un año que no está en la Tierra. ¿Por qué? Porque anda con los Scrolls. Ajá. Ok, scrolls. ¿no? no, 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 no. A ver. Está con los Scrolls y Sword. Sí. Acuérdate que en Capitán Marvel... Uh -huh. En Capitán Marvel te dice que está en el espacio. ¿Sí? No sé si... Es que sabes qué, Rodo? Lo que pasa es que no te actualizas con las películas, compadre. Hay una escena, hay una escena por los créditos donde él está como en la playa y todo y te dicen que está en el espacio. Los que se quedaron aquí en la Tierra supliéndolo fueron los Skrulls, este, creo que Talos fue uno de ellos que se quedó. Entonces, es cuando le explica que Nick Fury no está aquí. Es También es una de las partes que nos va a llevar a lo que es Secret Invasion, la serie. ¿Tú crees que sí va a Secret Invasion? ¿Yo creo que qué? ¿Sí va a ir Secret Invasion? Si sí va a ir, ya está ya está amarrada. Ya está amarrada. ¿Qué sí. veremos seguir en Secret Invasion según Spider-Man No Way Home? Eh, bueno, es que eh, no creo que tenga nada que ver de Spider-Man No Way Home, porque Secret Invasion yo creo que va más ligada a los eventos intergalácticos espaciales del universo Marvel. A lo mejor igual te puedes topar a los Guardianes, van a haber alegorías a lo mejor también de los Kree, de los bueno, de los Kree van a salir. De a lo mejor de Asgardianos y, y Thor yo creo, yo creo que nos estamos yendo por la tangente sí, sí, sí. Regresemos a No Way Home este, También hay que mencionar que la premiere este, Que estuvimos ahí En, eh, en Cinemex estuvo bien padre yo quiero mandar un saludo a dos cosplayers laguneros. Ah, sí. Los, Irving Parker y e Irving, Irving Morales. Morales y los dos Parker disfrazados Morales, de Spider-Man. Y de Miles Morales Un saludote a... Genial, eh. Oye, un saludo a toda la banda que asistió este, de, de Spider-Man con sus cosplayers. Yo me iba a vestir, pero dije, no, bueno, la, yo, del multiverso de la araña capulina. Entonces, este, no, no iba a ser este apto para ojos humanos. Humanos. Igual bueno que lo no fuiste, Rodolfo. Ah. Oye, pero... se te extrañó, Rodolfo. Es sí, este, sí, yo sé, soy un amor de persona. No, no, no. Este, <laughs> se te extrañó nada más. <laughs> soy estaban, amor de persona. estaban diciendo que de afiche atrás, pero bueno. Oye, eh, No Way Home dejó mucho, mucho, mucho la vara alta en cuestión de cine eh, para lo, lo que viene siendo eh, eh, en cuestión de superhéroes. Yo le decía el día de ayer a, a Chuy, este... Para ver Avengers tuvimos que pasar cuatro películas, que fue inclusive cinco, si, si no mal me equivoco, que fue The increíble Hulk, Iron Man, eh, Thor y Capitán América. Este, El primer, primer Vengador. Vengador. Luego ya tuvimos Los Vengadores. El día de hoy llevamos Chang-Chi, eh, eh, Eternals. No, pero ¿para qué? No Way Homes. Y luego la cuarta película sería el, el, el Doctor, 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 doctor Strange. Strange. Este ya Ultras, podríamos eh. ver un nuevo equipo, unos nuevos integrantes, o nos van a alargar la historia todavía a unas dos, tres películas más. O sea, si yo, si bien te entendí, te refieres a volver a ver, a volver. A, a tener en el cine una película de un grupo de superhéroes como los Avengers contra un o, villano de gran nivel, entre comillas. Yo digo que todavía nos vamos a esperar un poquito más. Decías que cinco años más, ¿verdad? Yo creo, sí, en promedio. Yo siento que. Eh, ya les había comentado, creo que la ramificación en cuanto a, a la serie, a, a lo que va a dejar una mega, un mega evento como lo fue Avengers Endgame o Infinity, creo que aquí van por tres caminos: el camino del multiverso el camino de los este, vengadores urbanos y el camino de las entidades espaciales. Que multiverso estamos hablando de Wanda, Spider-Man, Strange, más lo que se acumule. Los urbanos siento que vienen Capitán América, este, Falca, bueno, Falca, este, Bucky, eh, Shang-Chi, eh, por ahí siento que van, moon Knight, que también se va a estrenar. Uh -huh. este Y por el lado intergaláctico siento que viene Thor, guardianes uh -huh. de la Galaxia, este Nova, que también por ahí dijeron ya que se está preparando para sacar a Nova. Eh, yo creo que esos tres frentes, mi Rodo, se van a juntar en, una sol, en un solo mega evento. Que casi casi podría apostarle que será Secret Wars. ¿Por qué? Porque si ya Secret nos dieron esta, esta probadita de lo que es el multiverso de Marvel, demostrando que, como lo habíamos dicho, vi, visto eh, eh, en, en Loki. Todo lo que viene para acá pueden ser este. Cómo se dice versiones variantes ¿Versiones o, variantes? O nuevas o versiones combinadas de realidades de diferentes sagas historias de Marvel eh, todas conviviendo en una tierra este como lo vimos en la última eh, eh, ...versión de Secret Wars, ¿no? Porque también tocábamos ese, ese tema... ...¿cuál Secret Wars? ¿Secret Wars de los 80s ...o Hola, de la, la recientemente, sería, no? Sería completamente la, la, la actual... La, ...la última de hace unos años... ...lo que pasa es que recordemos... ...bueno, había habido cuatro Secret Wars... Ah, ...hubo la Secret Wars de los 80, que, ...donde el Eterno se lleva a todos los... ...villanos y superhéroes que tuvo a su alcance... ...para hacerlos pelear como en un mundo batalla... ...la Secret Wars 2, que es cuando el Eterno... ...está en la Tierra... La Secret ah, Wars de Nick Fury cuando este, eh, rapta a unos superhéroes para infiltrarse al castillo del Doctor Doom y destruir unos experimentos que estaba haciendo con villanos y, y, y herramientas de ellos. Y la Secret Wars, que es donde pelean en el multiverso gracias a que el Doctor Doom absorbe los poderes del Eterno de la primera Secret Wars y crea... Sal, bueno. Eh, eh, todo se deriva a que varios planetas estaban colisionando contra la Tierra. Los Illuminati, un grupo de superhéroes, bueno, un grupo de jef jefes de superhéroes como lo son Iron Man, Black Bolt, este Doctor Strange, Profesor Javier, Bestia, máximo el Loco y creo que son todos se juntan para estar destruyendo o estar deteniendo esas incursiones de planetas, de otras eh, realidades que iban a destruir la Tierra. Cuando pasa esto, el doctor Doom, por otro frente, se une junto con el hombre molécula para salvar la Tierra y varias tierras que quedaban, creando así un mundo batalla donde, por ejemplo, el universo 616 era como que dice el, el, el Estado, el, el, la capital y luego estaba el, el, como en un pequeño país, eran los Ultimates el mundo zombies, el mundo de Ultron, el mundo y entonces así ah, eh, antes de, de seguirle, un saludo Joaquín, un saludo eh, a Cristian, mira fíjate lo que dice Cristian, y yo lo conozco a Cristian él es un mega fan de, de Batman y te pone, yo que soy gran fan de Batman, creo que de Batman no será una gran película. Espero y Pattinson la haga decente. Fíjate, decente. O sea, no está esperando nada. No sube la vara. O sea, no... no, no. Monsi, no es cierto. Ah, no, Simón, concuerdo con el profe. Ah, es todo. Sal, saludos al Monsi. Saludos al Monsi. Monsi, saludos. Eh, Joana, nos encanta su programa. Eh, los Illuminati tienen superpoderes, entonces ese oculto da poderes. Claro, son sí. son seres superpoderosos. Sí, o sea, algo, bueno, pero uno a lo mejor este es un superpoder. O sea, Ajá. hay un grupo en el universo Marvel que se llaman los Illuminati, para No confundir con la Logia o la secta, sí, sí, sí. exacto, ¿verdad? Sí. sí, a lo mejor y era bueno, eso. No, Ron home, este, dejó muchas cosas entreabiertas. Por ejemplo, en cuestión de los multiversos, yo les preguntaba en el grupo, en la primera, eh, cuando se quebrantó por primera vez el multiverso, ¿qué figuras vieron? Ah. Yo les comenté que la figura que más me gustó y más, este, como, eh, ¿cómo se puede decir? este Que pudieras tú decir, ah, es tal persona, creo que salió Craven. Craven. Sale Craven, es una, muy sí, claro. Sí, es la lanza, claro. se ve la sombrera, el, las el, las el de de león chaleco, El chaleco de León. Hay otro también que se ve que trae un cuerno, creo que pudo Rino. haber sido Rino. Ah, sí, también se me eso, eso ya lo la vi la, la, segunda, la segunda vez que se quebrantó, y que ya fue cuando corrige, ahí es donde yo veo a Rino. En la primera fue a donde se vio Craven? Sí, 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 sí. Sí fue la primera silueta que se. Monsi dice que Octopus, que se... pero creo que no porque ya estaba acá. Pues sí. Ahí, ahí ponle una, sí, una tarea. Sí, eh. Monsi, Monsi vas a hacer planos. Bueno, eh. bueno, a lo mejor pudo haber sido el eh, superior Octopus que también es parte del universo Marvel y recordemos este, si vamos, este, ah bueno, hay una cosa que yo quería decir antes que todo. Me da mucho gusto y me da mucha satisfacción el saber que. El universo Marvel cinematográfico no empezó ni con Hulk ni con Iron Man. ¿Con Blade? No. Empezó con, ¿Con Spider-Man de con Toby. Tobey Maguire. Ya está. Ahora wow. sí ya podemos decir que está confirmadísimo. Ah, wow. Yo te podría decir que Nick Fury, la película de Nick Fury. Ay, no, interpretada de ah, no. Por David Hasselhoff. Ah, no. <laughs> ah, <no>. vamos, <laughs> vamos a nuestro primer cortecito comercial y regresamos con la siguiente pregunta. Andrew tendrá tercera parte, Toby tendrá cuarta parte. Vamos a este primer corte. ¿Qué tal? Soy Marco Mena, emprendedor, escritor y creador de contenido. Te invito a que escuches Cómo emprender y no morir en el intento, todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo en soliradio.com, donde examinaremos la mentalidad de gente exitosa que persigue su pasión. Te recuerdo que emprender no solo se trata de poner un negocio o buscar dinero, sino de hacer lo que te gusta hasta alcanzar tus metas. Hasta alcanzar tus metas. Cómo emprender y no morir en el intento, contenido que inspira. Entra a solirradio.com y conócenos. Suscríbete Spotify, ¿qué tal? Soy Cristian Wolf y te invito a que escuches Biohacking. Biohacking todos los viernes en punto de las 11 de la mañana completamente en vivo por soliradio.com. Aquí encontrarás tips y hacks para incrementar tu calidad de vida de una forma sencilla y científicamente actualizada. Entra a soliradio.com y conócenos. Conocenos. Suscríbete en Spotify. Soy Ani Aguirre y te quiero invitar a que escuches Martesitos, todos los martes a las 11 de la mañana en vivo por soliradio.com. Por soliradio.com, donde ponemos sobre la mesa historias inspiradoras, temas que nos inquietan y nos gustan, como en cualquier buena reunión de amigos. Toma tu café y acompáñanos. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. La pregunta fue la de Garfield. Y estamos de regreso con esta siguiente pregunta que nos fuimos fuera del corte. Y el maestro en artes oscuras, eh, Chuya Vilés, nos va a decir Pero, que re, Andrew repiten, es el peor Spider-Man. Repítenos otra vez la pregunta los, para los que se acaban de sintonizar. La pregunta es: ¿Andrew y Toby tendrán su tercera y cuarta película respectivamente? No rotundamente no pueden aparecer en cameos en las siguientes entregas de spider-man mencionábamos ayer que spider-man de, de tom holland ya pudo atravesar ese bautismo de bautizo de fuego que le faltaba para convertirse este, en un spider-man eh, marcado por la responsabilidad por la gran frase la que, que convierte que le da el toque a, a, a spider-man no después de eso ya es un Spider-Man completo, sí. Y lo que hablábamos de que le van a pasar la batuta, pues ya le pasaron la batuta a dos de los más importantes Spider-Man de la, de la, historia recientemente, ¿no? Este con la, con el la primer eh, el origen del universo eh, MCU en, en el cine, eh, con, con Toby. Entonces creo que ya la batuta sigue con. La estafeta ya la pasaron a, a, a Tom Holland. Por eso yo considero que no va a haber entregas. Este, pero sí apariciones de ambos y personajes del mismo multiverso y del mismo Spider-Verse. ¿sí? Bueno, bueno, primero un saludo a, a Sandra que nos está viendo. Saludos, Sandra. Monsi, eh, yo solo diré que grité cuando Andrew rescata a MG. ¿Quién no? ¿Quién no? Claro, gritó. es Fue súper tan emocionante, no, no, es, ¿no? Es una de las cosas que, bueno, déjame preguntar. Eh, y estábamos tu pregunta. ahí y gritó como Ned sí, Flanders. Sí, sí, no, no, peor. O sea, yo ya está. Hubo en ocasiones que una lágrima derramó Ruperta. Ahí te va. <laughs> <laughs> ¿Y ¿Sabes por qué derramó una lágrima? Porque, Porque estaba tuerta. <laughs> y ahí llegó. Y ahí llegó Volteo. ¿eh? Ah, bueno. El tío Volteo <laughs> de las una... Posadas. <laughs> Para sus posadas. Ahí Este Volteo Chow. <laughs> yo creo, fíjate bien, yo creo que Sony aparte de todo es un monstruo corporativo. Okay. Ellos necesitan lana, quieren lana y van a seguir haciendo. ¿Y lana. les gustó la lana que se metieron? No, es la lana en México. La lana que se metieron, simplemente con las preventas ya te damos una idea de cuántos iban a aventar Yo siento que sí van a seguir participando. No estoy seguro si en otras películas individuales, una por la edad de Toby y que no sé si él esté tan arraigado a su personaje como Andrew. Andrew es es un nerd, es un ñoño de corazón. Recuerdo, una de las cosas que más me gusta de, de lo que Andrew ha hecho con el personaje es una vez en la San Diego Comic-Con. Ah, sí. Se aparece un chavo haciéndole preguntas a Stanley o a Kevin Feige, y no me acuerdo a quién, vestido de Spider-Man. De repente le dice, oye, ¿y de Spider-Man qué? No, no, no podemos decir nada. Y se quita la máscara y era él. O sea, yeah, Garfield. solamente hay pocos, pocas personas que se meten en un papel tan así. Yo creo que si... Si hubiera la posibilidad de una cuarta o tercera película, creo que sería más, más cerca una tercera que una cuarta de Toby. O sea, tú dices una tercera de, de, Amazing? de, de Amazing. Y una de las cosas que, que es, es de lo más chido que, que pude ver y lo más triste, porque como dice Monsi, cuando dice un gran poder conlleva una gran responsabilidad, ¿sabes qué es lo más triste de todo? Que a todos se les muere su tío Ben. Y su apoyo es la tía May. Exacto. Acá no hay un tío Ben, compadre. Y tu único apoyo... Era tu tía May. Y se fue. Toda la gente que sabía que eras man de Peter Parker te olvidó. Estás solo y, en el y, mundo. Inclusive tus compañeros superhéroes con los que salvaste el universo... Te van a olvidar. Se olvidaron de ti. Y simplemente esa parte de final donde, donde Happy le dice... ¿Y tú qué eras de, de May? Eso sí, para que ahora sí me dolió porque dije... Oye, pues... Te he perdido cómo que mentir, alguien lo ¿no? recuerda. Te preguntaba ayer, ¿Strange lo recordará? Porque Strange tiene. Eh, jugó el tema del multiverso y está consciente de lo que pasó con el multiverso. Y ahora, no sé ustedes, eh, ¿cuál, antes, antes de pasar a la pregunta de los villanos, ¿cuál fue la parte que más les dolió? Este, de toda la película, sí que dijeron. Ay, ¿Cuál fue la que me ah, dolió? Sí, que es, dolió. Es, es ese, esa, eh, ese spoiler que ya dijo Volteo. <laughs> por, por cierto, pero ya tienen que verla. que sí, 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 se, se muere happy. <risa> <risa> es, es la transformación del de, de, bautizo de, de fuego de, de, de Peter, yo, ¿no? pues, Sí, yo siento que Y, está y más... otra cosa que menciono, sí, le quitan a, a May. Pero recuerden que no todos los Spider-Man pierden a un tío o una tía. ¿sí? Spider-Wen perdió a Peter. ¿sí? Es alguien muy cercano, muy significativo, ¿sí? sentimental y emocionalmente, este, que es, es, un, es su apoyo, es importante. Entonces, a cada uno, recordemos el, el Spider-Verse de los cómics, a cada versión de Spider-Man le pasaba algo similar. Inclusive hay una versión de, de, de Ben eh, Parker. Que él tiene los poderes de, de, Spider, de araña de Spider-Man y él perdió a toda su familia. Perdió a Peter, personalmente. Sí, ajá, entonces, digo, varía pues la manera, pero todos, el, el común denominador de, de un Spider-Man Spider es que tiene que pasar por ese trauma. La tragedia. La tragedia, porque lo, eso lo vincula con, con la responsabilidad que tiene su poder, lo hace muy consciente y muy maduro. Ahora. Pero creo que no, lo hicieron más maduro a, a, a Tom Holland en el aspecto en el que. Oye, que dijo? todos te van a olvidar, güey. O sea, es que nadie sal, se la, va a acordar es de ¿eh? es que eso, tan el, maduro que ya se tejió él, se cosió su traje. Sacó cosa traje importante. Clásico, compadre, algo que algo que todos los Spider-Man habían hecho. Algo que todos los fans y no fans decíamos, bueno, ok, tienes empezó al revés, empezó con tecnología Stark y muchos se quejaban, pero había mucha banda que no leía cómics en el en el en los cómics Tony Stark le da la armadura del Iron Spider. Sí. Después de eso, el sí, arma... Civil War. No, bueno, te digo, empezó al revés. Ahorita, por ejemplo, ya pasó por la e época en que pues, tengo de todo en mi, en mi traje. Ah, no tengo nada, la hice yo mismo. Y no sé si se fijaron un guiño para los, para los este, fans de, de Hueso Colorado. ¿Los fans ese eso? Si ¿Sí te fijaste cuando está la máquina de coser que está en la ropa, que está tejiendo, hay un, hay un. El vasito. El vasito que dice. Este todo por servirles, o eh, gracias, y lo haremos para servirles, algo así, como a la fanaticada. Entonces, ah, eso fue un detalle que la neta, a mí... Es que desde la primera película de Toby, que salió con el traje, o sea, súper producido, dices, ¿de dónde lo sacó? Este es un, es un traje que, que alguien lo, lo, o sea, lo preparan o lo desarrollan gente de, de armamento, de, sí. de, que lo hace con Kevlar y texturas resistentes no se vio y todo el mundo pregunta y de dónde sacó el traje Ay, nada más de su cuaderno y lo deseó lo deseó lo, y... lo, de, lo nombró tres veces, cinco veces y ya apareció su traje sí ¿Y con había, Andrew pasó había faltado lo mismo. No, bueno, con Andrew eh, no porque es el más geek de los Spider-Man que hemos visto, sí. es el más apegado a ser científico, entonces este eh, digo bueno, bueno, él es científico No es como, científico, como que era como eh, cosplayer, o sea, más más este más este geek es geek sí. cosplayer, científico entonces él, bueno ya dices bueno ahí sacó su traje de ahí no este hay otros paradigmas que se han roto por ejemplo Miles Morales en Spider Verse pues él se agarra unos pants unos shorts este cómo se llama se empieza, pinta él, 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 él el, el, crea el, su su propio eh, disfraz no pero eh, sí lo del traje fue así como que romper paradigmas tapar bocas y decir sí eh, se lo y no, no, sí, sí, sí. sí, fue un lo hizo él, ¿no? homenaje a los dos ¿eh? Tanto a Toby como a Andrew, el diseño del traje. Una de las cosas que creo yo que partió para hacer eso fue el haberlos conocido. Porque le, él estuvo diciéndoles que es mis trajes y esto y que mi telaraña. Yo creo que ya, ellos fueron su tío Ben. Ellos fueron el, 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 lo que le lo que prendió detonó. la, la mente. Qué buena este, moraleja esa. Voltió, eh, volteó. volteó. Este, gracias gracias es, no, ya, ya ven que hay muchas frases motivacionales en internet y todo eso no e, y luego pues que eso es de que tú yo del presente tú yo del pasado tú yo del futuro no entonces quién más te puede ayudar y quién te dicen que, que, te, tienes que, que, que te tiene que ayudar pues uno mismo, uno mismo ¿no? mismo creo que ese es una, un ejemplo muy muy interesante de cómo cómo te puedes este, uno mismo salir adelante ayudar y apoyar no así es este qué qué wow bebé, te, tuve una epifanía un un Con permiso un saludo a César Romero a Giro <laughs> al Moffi, Soli el buen Soli Al buen Soli y a Vaquero ahí te mando saludos vaquerito oye los villanos empecemos con el villano principal de la historia el me llaman por mi cabeza y me dicen que haga cosas malas el buen duende verde creo ah, que okay, creo okay. que vimos al, al mejor villano del universo cinematográfico. Yo creo que ya sobrepasó por poquito a Thanos. Claro, claro, claro. Siento que eh, el duende, lo que vimos con Toby, no fue nada. A lo que vimos, a lo con que vimos a hoy, hoy. Y más que nada Norman Osborne, no tanto el duende verde, porque sí, si sí, fijan, sí. La, la máscara es, este, es no. destruida, ¿no? No, no, pero espérame, si la el, máscara es... Se ve es genial, si la Osborn, máscara se ve genial. Osborne es un gran personaje, un gran antagonista. O sea, William Smith es un actorazo. Es, es actorazo, entonces vimos, híjole, una, una cátedra de nuevo de, de, de actuación, de, de vara alta. No, 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 sorprendente, sorprendente, porque logró engañar. Por mucho tiempo, por un gran rato, a, a Peter. Hasta que le cayó el 20 a Peter y, y sintió la. El, 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 ¿Cómo se llama? El sentido arácnido. Sí. ¿sí? Y ya, ya estaba. Pero, pero fue un ya sentido arácnido más, más alto de decir. A ver, algo ya no me cuadró. Exacto. Algo está mal. No, pero te que lo iba guiando, se acercaba y le dice a Electro, ¿qué me estás viendo? Y volteaba. Y, se, y como que era el radar de que. ¿Para dónde? ¿Para dónde? Fue una bonita este, alegoría lo que. Ya es su, su sentido arácnido Incluso, Incluso este, se le alcanzan a ver ciertas ondas, no sé si se fijaron, así como translúcidas. Ah, no, eso no. no lo vi. Cuando ah, o sea, el no lo visualizó. En sexto sentido, pues. <risa> <risa> es como un sexto sentido. Les voy a explicar al final de la película. En realidad, Tom está muerto. Ahora. Veo no, Spider-Man muertos. Hay, hay una cosa, fíjate, hay una cosa. <laughs> así, uh, así como Mufasa. Ahora, hay una cosa que también está bien chida. Que, me, que, me, que me, me causó también mucha mucha satisfacción. Ay, me cayó otra telaraña. En el... Ya sé. <laughs> los chistes no los hicieron a un lado, compadre. Mucha gente se quejaba de que, ah, es puros chistes. Comadre. Toby y Andrew se aventaron unos chistazos. A, Andrew, Andrew. fue, Andrew. A, alegorías a los memes. Su hate solo. De, Oye, El uno, pues dos y tres. El, men, soy no, el, no, soy no, el peor no. de todos. No, sí, que no, 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 no. Es que está chavo, chavo. No, el, el monólogo que se avienta Electro. Que le dice, no, es que tú ayudas a la gente. Eres buena onda. La neta pensé que eras... <laughs> Y bueno, la palabra, pero no sé si nos pueden decir ah, así. Estamos inclusive aquí. <laughs> Entonces, ese tipo de, de, de alegorías a, a que nadie quería a Andrew. Y que le dicen, nah, you're amazing. Y bla, bla, bla. Ah, o sea, eso está chido. Está sí, genial. ¿tú eres ¿tú eres asombroso. No, de veras, tú eres asombroso. Y, recuérdalo. Y Toby así como el que el papá de los. Oye, y también cuando dice, que le dice, ¿tienes novia? Me dice, no, 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 no tengo novia. Y tú. Ah, sí. Bueno, de hecho, yo ya vivo con mi Mary Jane. Ah, ah O sea, es chido. Eh, te está dando a entender que como en el cómic, a lo mejor igual ya tiene una familia. Sí, Entonces, sí, sí. porque con Mary Jane recordemos que ha tenido en diferentes tiempos y realidades y futuros alternos, ha tenido hijos. Sí, Fíjate Spider que Girl, es, es, este es, es lo, que lo único que no me gustó, ver a, a, a Toby ya más viejito, más... Yo lo hubiera dejado Car, con la barba para carna, que, se no, más este más que, más que sabes que Los años pasan, eh, no mí, pasan en vano. eh. A mí me encantó, yo, yo decía, bueno, cuando empecé, empezó la película, yo decía, este... El, el Doctor Octopus está muy joven, le metieron muchos a ¿Sí? A Toby no, sí, 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 está muy ya está acabadón, este a Fred Bolina. Ah, caray. Y, y a Willem Dafoe. También Willem Dafoe. Entonces está muy yo viejo. dije, ¿por qué? ¿Por qué está tan joven? Y, y, a, y a Toby no le metió nada. Pero es porque te dice que pasaron demasiados claro. años y que dice Peter y que dice, sí, doctor. Sí, Otto. Y se quita, o sea, lo trajeron en el momento de su muerte. Exacto, exacto. Y esa parte, y esa ah, parte ya, de hay trato de mejorar, ahí justificas porque la apariencia. Es que en ajá. realidad, es que, fíjate, aquí podemos manejar, antes de irnos al, al segundo cortecito comercial, podemos manejar multiversos, más aparte una línea del tiempo. Porque a Andrew y a este Electro los trajeron en el momento en el no, que. No, a todos. No, 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 ¿Sí? A Andrew y Electro los trajeron en el momento en el que estaban peleando. A, 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 pero los trajeron a los dos. A Andrew no, y no, Electro. No, Andrew no lo trajeron en el momento. Andrew lo trajeron ya uh, posterior. Andrew viene del futuro. Sí, posterior. Sí, sí, sí. Oh, ok, ok, ok. O sea, es que acuérdate, las líneas de tiempo van así. O sea, muchas de las veces son perpendiculares. Pero uh, lógicamente se quedaron atrás los villanos que fueron muriendo. Por eso Andrew y Toby no traen CGI. Porque ellos siguieron. Ahora, ya no, no, con no, esto por... nos vamos. Sí, un con fratecito. esto nos vamos. Entonces, eh, ¿qué va a pasar con esa línea del tiempo? Vamos a Hola, soy Daniel Herrera y me gusta, me gusta la música. música, tanto que me la paso hablando de ella siempre que puedo. Te invito a escuchar mi podcast todos los jueves al mediodía, completamente en vivo por soliradio.com. Soliradio.com. Te prometo que tus gustos musicales no serán los mismos después de escuchar lo que mis invitados y yo tenemos que decir. Musicology, el podcast que critica tus gustos musicales. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify. Mis queridos híbridos digitales, somos Arturo Castañeda e Israel Navarro. Los invitamos a que nos escuchen en Universo RH todos los miércoles en punto de las 10 de la mañana en vivo por soliradio.com. En este programa veremos temas de cultura organizacional, liderazgo, gestión de talento, desarrollo profesional, ambiente de trabajo, entre otros temas de vanguardia. En Universo RH resaltamos la importancia del factor humano en todos los ámbitos. Los esperamos. Entra a soliradio.com. Y conócenos. Suscríbete en Spotify. Hola, te saluda Rocío Juan Marcos y te invito a que escuches se balance, se balance el, podcast, el podcast todos los miércoles a las 11 de la mañana, completamente en vivo por soliradio.com. Donde encontrarás contenido que te puede nutrir de forma integral, abarcando temas de tu cuerpo, mente y espíritu. Se balance el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Entra a soliradio.com y conócenos. Suscríbete en Spotify. Suscríbete en Spotify. Estamos otra vez de regreso. Fíjense que ahorita fuera del corte nos dimos cuenta que Marvel va a jugar con nuestra. y Sony van a jugar con nuestra cabeza enormemente. Y no lo digo con Albur. Porque <laughs> estábamos hablando de Venom, de Tom Hardy, que dejó una mezclita del simbionte Pero estábamos hablando de Michael Keaton, el mejor, uno de los mejores Batman, porque llegó, llegó Robert Pattinson. Bueno, no se crean, es Ben Affleck el mejor Batman, sin duda alguna. Pero Michael Affleck, Keaton. Forever. Este, Michael Keaton eh, fue el, es el buitre con Tom Holland y aparece en el universo de Morbius. Ahí te va. Que Morbius, entre comillas. Está en, el universo de de Sonic. Eso, en un universo de Sonic. Ok, ahí te va. Así como hay varios Peters, así como puede haber varios Norman Osborn. Así, yo siento, creo que nos pueden jugar con eso de multiverso. Que ese Michael Keaton que vimos no es el mismo buitre de esta realidad. Puede haber sido que haya un villano, otro buitre en esa realidad de Sony, en ese universo de Sony. O sea, ahí se si aplicaría lo de los tres Toms en los tres Keatons. ¿Por qué no? Puede ser. Porque recuerda, no los universos son iguales. Cuando le dice. Yo os pertenezco a los Vengadores. No manches, qué chido. Que son? son los Vengadores. Exacto. Aunque, Aunque, muy bonito. Acuérdate, en la película de, de Toby, en una de las películas dicen, Doctor Strange. O sea, conocían. Hay un Doctor Strange, pero no hay Vengadores. Ok, mm -hmm. eso ¿Sí? Entonces, sí, hay alegorías a otros este, personajes, a otros este, universos, y las va a seguir habiendo, más porque ahorita ya está confirmado que todo eso es canon. ¿Y qué te dice que cuando peleen, ¿no? este, si vuelve a salir Andrew con Morbius o con Venom o con el que sea, qué te dice que no? ah, este, Peter del universo 616 tendrá este mismo enemigo? ¿Habrá peleado con ellos, Toby? No sé, algo así, algo ¿Se pondrán chiste. a buscar a los nuevos Vengadores? O a los Vengadores de... de, de unir cada a uno de esos cierres. Sí, puede ser. Pero, otra cosa que estamos platicando y Monsi nos dice, oye, sí, la neta, si sí se, sí se supone que los curaron, entonces al momento que regresen, ¿qué va a pasar? Es Exacto, lo que te es que se quebrantó la línea del tiempo. Ahí te va. Ya no regresan a su realidad. Sí, sí. eso es un hecho no, Sí, sí. sí. No, es que... ¿Cómo, ¿cómo sí, puede equilibrio que, tienen sí, que sí, lograr. Ya no murieron. No. Espérame, acuérdate, para o sea, toda la banda que no vieron Loki. En los capítulos de Loki te dicen que la realidad multiversal es una línea recta, es un hilo. Cuando se sacan ramific ramificaciones porque algún viajero del tiempo cambió Mamificó, algo, o ¿no? así, la TVA mandaba a gente para arreglar esas ramificaciones y la línea multiversal siguiera en línea. Cuando destruyen la TVA, Kang, este Loki, eh, Sylvie y todos los que estuvieron ahí las ramificaciones se expandieron. se expandieron. Entonces, esto que pasó es una ramificación de, de la línea del tiempo. Exactamente, porque acuérdate que la ramificación, incluso si te fijas, una ramifica, la línea va así y está la ramificación, pero de la ramificación salían ramificaciones. Entonces, ellos son una alteración a la línea del tiempo. Quiere decir que ellos están vivos. Bueno, no sé o sea, en, en su ¿No será, nivel, en es su... el origen del multiverso y no importa no, cuándo pasó, porque no, si ya, de, de ya hecho, están existiendo no, de hecho, muchas realidades. De, de hecho, el origen del multiverso fue en Loki. Exacto. Exacto. Sí, sí. Es, lo que, sí. es lo que me refiero. Ajá. Entonces, yo siento wow. que todo partió de ahí. Todo el multiverso empezó... No, yo creo que de a lo, No, sí, bueno, explicado desde ahí, porque Wanda también alteró bastante la realidad. Es que Wanda alteró la realidad, más no el multiverso. Bueno, no, pero, pero empezó a estudiarlo. No, espérame. Sí. Pero tú lo mismo. Tú, acuérdate que las ramificaciones del multiverso son altera, las alteraciones de la realidad. Entonces Wanda, al momento de que altera la realidad, hace una es una ramificación. Cierto, a que escapa visión. Exactamente. Escapa visión. Fue el único que salió libre de, de, de la realidad de Wanda. Que cobró, como quien dice, entre comillas, vida propia. Ah, de Monsi, esa realidad. Monsi dice: entonces en este caso, la TVA va a hacer algo. No porque ¿No? recuerda que al final de Loki, la TVA se, se colapsó. Pero, Exacto. Eh, la TVA fin finaliza con, 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 con lo de Wanda cuando altera la realidad ¿Con lo o, o con, ¿Con el chasquido. Con chesquido? lo de Loki. No, 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 lo no de tiene Loki. nada que ver nada. Bueno, sí tienen que ver, pero no, no con eso. Tienen con lo de Loki cuando Kang dice, es que algo pasó que ya no siento que sigue. Oye, profe, sí. sospecho que no ha visto Loki. Sí, no, no, se... no lo he visto. Ah. Pero, pero a lo que me refiero, <laughs> es que lo que me refiero, Llanas, lo, lo, lo poquito que he visto... Este es esa parte, ¿no? De, 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 cuando se rompe. El señor Hills, aquí presente, nos hace una pregunta muy buena que se me había pasado a de decir, y que agradezco enormemente a Marvel, y ya sé por qué movieron el estreno de Hawkeye me, me dieron dos capítulos para que se acomodara. Y adelantaron el estreno de Spider-Man dos días. Cuando se estrena Hawkeye, el mismo día que se estrenó Spider-Man, en la mañana nos dieron una gran sorpresa. Vincent D'Onofrio, alias Kingpin, se confirma en la serie de Hawkeye. Ok. Y ah, en la sí. tarde se confirma el señor Cox como Darth Devil en Spider-Man. No, y aparece, lo pudimos ver ahí no, como lo abogado de... los dos de, se confirman. Y esa escena fue de, genial. Cena, fue la fue la genial. Que Peter dice... ¿Qué? ¿Cómo hiciste es eso? Soy un muy buen abogado. <laughs> no, 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 no. Genial, Por eso, ¿eh? en, el, en el grupo que tenemos de WhatsApp, ayer decía Chuy, es que si vieran todo lo que platicamos y todo lo que conversamos, eh, puras vulgaridades, pero cuando no, ya no. nos centramos en el tema de geek, este... Somos muy las, profundos intensos. Exactamente, sí, no, las no, no. series de, de, de Netflix, de Marvel, ¿son canon? Yo no. creo que ahora se van a integrar. No, 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 no. no, no. O sea, no Ya lo habían dicho. Espero que Luke Cage ni Punisher, aburridísimas. No, no, Punisher <laughs> es genial. De... No, bueno, pues a mí no, me so, gustó. Yo mucho. No no, a, actores, a mí, no, a mí, no, no, a mí no. por ejemplo, lo que no me gustó fue Defenders, Luke Cage y Iron Fist. Iron Fist yo creo que es la pegocita. Pero Kevin Feige, acuérdate que dijo: Voy a tratar de rescatar a los mejores actores. Pero recuerda que las series de Netflix se quedan en Netflix y ellos van a tener un reboot. porque Porque si mal no me equivoco, y espero equivocarme. Eh, hablaron de que Dark Devil eh, Inclusive Luke Cage este, Pues que si en realidad todos Estuvieron en ese momento Fueron partícipes independientes O sea muy 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 externamente A lo que fue eh, Los Avengers la primera, la primera película de los Vengadores Porque te lo marcan En, en algunos episodios te marcan esa parte de por qué ustedes no participaron en, en la pelea de los Vengadores. Ah, es que estábamos en, haciendo otras cosas. ¿Pero cuándo dice Luke Cage eso? No, Luke Cage no, pero en Daredevil sí. ¿Cuándo? En la primera temporada. No me acuerdo qué capítulo, pero en la primera temporada sí. Bueno, yo que me acuerde nunca los no, ¿Acuérdense? Sí. No, bueno, que yo me acuerde no, y me gustaría checar ese dato, porque nunca, nunca Netflix quiso meter... Disney quiso meter mano en Netflix, ni viceversa. Por eso tampoco salía ni una Torre de los Vengadores... Ni alegorías a otros superhéroes. Sí hubo, sí hubo una. Sí hubo una alegoría a. a... O lo que es el universo cinematográfico. No voy a aventar la temporada uno otra vez. Compadre. Sí, vela, para que veas. Sí, si, y si, hay si hay no me regañas. Hay referencias en ¿hay hay que referencias. Mencionan de los eventos de, ¿De Nueva York. Bien. Sí, sí, sí de, hay referencias. En Dar de En dar No, no donde lo que la dijeron fue en, no, no, cosas, en Chile. Cosas inmobiliarias. No, en Chile es un hecho. Que inmobiliarios sí. que mucha gente después de la, del evento de Avengers 1 tuvo que este, irse de sus casas de departamentos y ahí aprovecharon las compañías. Eh, fantasmas de Fisk para comprarles a muy bajos precios y revender después, tratar de hacer negocio, pues, hacer un fraude, pues. Ah, que lo va a tratar Entonces, de si sí, sí viene de ahí en relacionado, eh. Yo por eso creo que se dio la incursión de este Matt Murdock, este, como eh, abogado de, de Peter Parker en No Way Home. Sí, yo también creo lo mismo. Te digo, tenía que ser a fuerzas eh, porque las compró, o sea, compró toda la historia. No. Disney compró toda la historia de, de, de Netflix, de, de. No. De Daredevil de No, de, de no. no compró, no, acuérdate, no, espérate. Netflix es una serie original. Sí. Lo que hizo Disney es que recuperó los derechos. Entonces, este va a tratar de, de, de recopilar, de recuperar al personaje mediante un reboot. Pero la serie original de Netflix es de Netflix, acuérdate. Por eso te digo, no creo que vayan a tomarlo tal cual. Van a tomar el personaje. Van a to porque incluso eh, Kevin Feige dijo que se va a hablar del origen de Daredevil y va a usar su traje amarillo. En el origen de Daredevil usó el traje negro de cuando era un ninja. Nunca sacó el traje amarillo. Por eso te digo: no creo que lo vaya a retomar de ahí. Pues eh, creo que Daredevil fue una de las, de las series más rescatables que, que tuvieron ahí con, con, este, con este actor y me gustaría que continuara con lo que con lo que vimos porque sí hicieron mucha referencia a lo que pasó no con todo, no con todas las películas de los Vengadores, pero sí con, Fíjate, con Avengers. Simplemente a lo mejor igual sí, porque Shield que también habló mucho de eso, incluso salió Lady Sif de todo el Mundo Porque Shield todo, es de Sony, ¿verdad? La, 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 la serie. Sí. y te digo, a pesar de que de que hablaron y tomaron temas de Vengadores y de el universo cinematográfico no es canon. Shield no es canon pero hablaron hablaron de muchísimas cosas y, que y pasaron no es canon los... y, oh, y Kevin sí yes. es, bueno la primera temporada ah, estuvo bien el primer la capítulo segunda, aburridísimo la, la, segunda, <laughs> la, segunda, la segunda estuvo ya, ya estuvo se fue el carajo no oh, yo, y, y, y te digo yo porque en la entrevista en una entrevista que hizo Kevin Feige dijo que Shield no era canon no por favor no igual que Inhumanos ah claro que igual no. que Runaways igual que Clock and Dagger que eh, inhumanos es yo o que sea, no todo me lo que fue un fiasco. No no, 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 Ronda, es, Ronda, es, Waze, Ronda es Waze es buena. Sí, Ronaways está interesante. Estaba interesante, o sea, ¿no y ¿Sabes por qué? Porque te está, hasta está hablando, de, estaba int introduciendo unos personajes que en la vida conocías. Ok Pero es, es muy interesante, este, y te digo, Disney no es tonta porque parte de que cuando compra Fox está checando eh, qué tanto qué tanto funcionaron las las franquicias. Y ellos dijeron: No oh, sabes de qué, de aquí para acá no existe nada. O sea, los nuevos mutantes, creo que tardaron como dos años, ¿no? En sí, la, la quisieron corregir y corregir, la corrigieron. Salió buena, pero no para integrarle. ¿eh? O sea, primero que integren a los X-Men y luego ya vemos a los New Mutants. Yo le, pregunto, yo le preguntaba a, 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 a Chuy y te lo pregunto a ti, Voltio. ¿Cuándo veremos Avengers versus X-Men? Porque para mí sería como que un Civil War y es como que integrarlos ya de lleno para lo que viene siendo el final de, de esta fase 4, 5 o, o 6. Te voy a decir una cosa. Pronto no. Porque primero tienes que ensamblar un nuevo equipo de Vengadores, lo cual uh -huh. se está haciendo apenas. Dos. No, no, no creo que vayan a salir los X-Men porque los que siguen son los Cuatro Fantásticos. Exacto. Punto, que, punto que importante. Que vienen para Ant-Man, eh, Quantum Mania. ¡Wow! Después de eso, creo que viene un evento mediano. Y después siento que vienen los X-Men. Ahora, una cosa: se está hablando de varios cameos para Doctor Strange eh, y la, eh, Multiverso de Locura. Unos dicen que viene Tom Cruise de Iron Man. No, 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 no tenía. Ese, 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 ese. Como variante. Fue, fue, primer rumor, fue sí, el primer, fue primer rumor. Sí, sí, fue el primer rumor. Más bien, Oye, es se, nos Stark. Acabó el, se nos acabó el tiempo a toda la banda. Ya, se nos acabó el programa Lástima que terminó. A no los payasónicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Oye, pues un saludo y gracias a toda Últimas la banda que palabras, nos estuvo ya aquí. Para un saludo a toda la banda que nos estuvo aquí comentando. Sigan mandando sus preguntas ahí en la página de Office Geek. Las respondemos y eh, al aire sus saludos y to toda la banda sí. muchas gracias de estar aquí pendientes de, de la transmisión chicos este pues un saludo a todos los geeks de la laguna que la pasen muy bien felices fiestas a todos que la disfruten con sus familias y sus amigos le mandamos saludos al, al buen kike que viene viene viajando ¿Viene este esto fue office geek la oficina se ha cerrado vámonos ah y le mando un saludo a mi novia saludos a toda la banda vemos, gracias chiquita. bye en subirradio.com te deseamos una feliz Navidad y un próspero año 2022. <laughs> Libertad en comunicación. Subirradio.com. Suscríbete en Spotify. Emisión de vanguardia. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify. Sintoniza tus ideas. Sunirradio.com. Suscríbete en Spotify.